¿Y Hatarik no vendrá a desayunar? Sí, está alistándose. Le fue difícil despertar hoy. Como sabes, se quedó toda la noche en la compañía. Si lo desea, le llamaré. No es necesario, vendrá enseguida. Oh, Kerem compartió una fotografía antes de abordar. Escribió en ella: no te olvides de mí, América. Mira, te la mostraré. ¿En verdad? Lo he extrañado. Ay, mi hijo amado. Ojalá vuelva con salud. Pasaremos mucho tiempo con él. ¿Con Kerem? ¿Pasar tiempo con él? ¿En serio crees en lo que acabas de decir? Oye, solo aguarda que vuelva y lo sabrás. Si lo vemos una vez a la semana, tendremos suerte. Solo quiero que vuelva y ya. ¿Sirvo el té, señora Maside? ¿O esperarán al sí, señor sirve. Tarik? Vildan, quiero recibir a mi hijo con un gran festín. Claro, no se preocupe. Dile a Yildiz, ¿sí? Dile que haga su famoso estofado, por favor. También sopa de col oscura. A Kerem le fascinará. Está bien, señora. Kerem debe estar acostumbrado a comida americana como panqueques y hojuelas de maíz con leche. Estoy muy segura de que extraña la comida de su país. Buen día, querida suegra. Buen día, mi amor. ¿Puedo sentir la vibra de Kerem aproximándose a la mansión ese día? Así es. La atmósfera cambiará cuando ponga un pie aquí. Lo sabía. Él es el tesoro y el futuro de la familia, ¿no es así? Esta vez nos ha hecho extrañarlo mucho. ¿Verdad? No había podido volver por sus deberes. Es una alegría que terminara la universidad. Espero con ansia que llegue. Quiero comenzar a trabajar con él. Sé que le aportará mucho a la compañía. ¿Verdad, suegra? Por supuesto. Porque su padre fue quien le encomendó mi compañía. ¿Qué sucede? ¿Qué fue ese ruido, eh? No, no, no. No fue aquí. Descuide. Deben ser los gatos en el jardín. Ay, esos animales. Revisa, ¿sí? Iré a revisar inmediatamente. No se preocupe. Thank you.
le ordené que se mantuviera callada. ¿Qué te sucede? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, eh? ¿Qué está pasando? Fue un error. ¡Cállate! No te quiero escuchar. Niña tonta. ¿Por qué tengo que lidiar contigo? ¿No entiendes mis órdenes? Incluso un perro podría entender. Perdón, señora Vildan. La verdad es que... ¡Cállate! ¿Cuándo lo tengo que repetir? ¿Cuántas veces debo decirte? Niña, ¿cuántas veces tengo que decirte que te quedes callada? ¿Cuántas veces más? Mire, pero es que solo quería... No me respondas. No me ocasiones más problemas con tus estupideces. Conseguirás arruinar todo lo que he hecho. Perdón, señora. Y no quiero que comiences a llorar. Mejor te pondré a hacer algo, mocosa. Aquí tienes. ¿Sí? Ya está. Límpialo. Eso te mantendrá ocupada. Y quiero que lo limpies sin quejarte. Pero si al regresar veo aceite, te arrepentirás. ¿Entendiste bien? ¿Entendiste? Es la última advertencia. No hagas que me moleste. Sí, sí, sí. Ya comprendí. ¿Mustafa? ¿Dónde estás? ¿Ya estás en el aeropuerto? Mi madre quiere que la bienvenida sea un éxito. Pero la entiendo perfectamente, también lo extraño. Ah, ¿qué dices? No puede ser. Comprendo, pero ¿por qué el retraso? Amor, no has comido ni un poco. Mira, lo he preparado especialmente para ti. Sí, está bien. Tu té ya debió enfriarse, ¿verdad? ¡Vildan! Ay, esa mujer siempre tiene excusas para evadir sus quehaceres. Me pregunto dónde está. Descuida, el té está bien. ¡Ah! El avión aterrizó. Kerem está en el aeropuerto. Ah, el hijo de la sultana volvió a la tierra prometida. Sí, gracias. Y apresúrate, Mustafa. Trae a Kerem pronto a casa. Está bien. Esperaremos. Oye, amor, ¿se te ofrece algo más? No, gracias, mi amor. Mi hijo pudo volver sano y salvo a Turquía. Se quedará en casa esta vez. Lo sé, pero Kerem es joven y a los jóvenes les gusta salir y divertirse, no estar en casa. Mi amor, ya veremos qué influencia tuvo América en Kerem. Será difícil controlarlo, ¿verdad, suegra? Yo también era un rebelde a esa edad. Esto ya no será divertido para él. ¿Verdad? Ya no es un niño, es un adulto y te será difícil controlarlo. Veremos qué sucede. Yo me alegro porque mi hijo regresó y solo quiero poder abrazarle. Por supuesto. Me alegra que al fin llegará Kerem. Te lo agradezco, Tariq. Bien, el pan está listo. Olvidé la espátula. Vildan,
¿Qué ocurre? Te ves muy ansiosa. Tus manos ya deben estar limpias, basta. No lo están. Derramé un poco de aceite al cocinar. Vildan, ayúdame. Sirve esto antes de que se enfríe. Sí, está bien. La limpieza de su habitación concluyó, ¿verdad? Sí, ayer tú misma lo comprobaste, mamá. ¿Por qué aún no llegan? Tranquila, madre. Oye, Kerem aún debe estar en el aeropuerto. Buen provecho. Te vas, mi vida, pero comiste muy poco. En verdad me encantaría quedarme toda la mañana a desayunar con ustedes, pero tengo que irme a la compañía. Sí. ¿Por qué no te tomas solo un día de descanso? ¿Tomar un día libre? Amor, me detendré al retirarme y te aseguro que pronto no será. Y tú sabes que mi trabajo en la compañía es muy importante. Es crucial. Pero trabajas demasiado. En cuanto tu hermano llegue, me podrá ayudar. Se hará tarde, Tarik. Buen día, suegra. ¿De dónde provino el ruido? Es que la niña... No la menciones. No quiero que diga su nombre. No puedo comprender que seas tan irresponsable, Vildan. ¿Debo pedirte que la vigiles? Ella derramó unas cosas en la bodega. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué la niña está en la mansión? Ocúltala en otra parte. No puede quedarse en la bodega. ¿A dónde la llevaré? Está encerrada y así puedo mantenerla controlada. Esto no es un simple juego, Vildan. Escucha. Nadie puede saberlo. No quiero que cometas más errores. O te pesará. Así que ten cuidado. Si no, te arruinaré. Tarik. Pensé que te irías. Me iré enseguida. ¿Sucede algo? No, me traerán un paquete hoy. Guárdalo en mi oficina, por favor. ¿Pusiste mi maletín en mi auto? Sí, por supuesto. Gracias. Tarik, sé que te encuentras muy ocupado. Solo no vuelvas muy tarde a casa. Me gustaría que cenáramos juntos. Bien. Ya veré qué puedo hacer. Tengo que irme. ¿Tú qué estás haciendo ahí? ¿Qué es eso? Están recién hechos. Ay, no quiero, están quemados. Quiero una taza de café.
Por supuesto, siéntate y come. Aquí tienes, buen provecho. Ah, ¿sudaste mucho, Insi? No. Ay, eso no es necesario por ahora. Lo haré, ni modo. Y si no lo hago, ¿te resfriarás? Aquí tienes, bebé. Ten tu jugo. Mm. Muy bien, ¡sí! Muy bien, muy bien. ¿Cansada, amor? Díganme, ¿me vieron mientras jugaba con todos los niños? Por supuesto te vi. Mi amor, ¿sabes lo que pensamos? Pensamos que eres muy valiente, Insi. Las alturas no te asustan, ¿verdad? No, creo que me gustaría ser un ave y volar por los cielos. Dinos por qué. Porque podría ir a cualquier parte volando. ¿Sí? ¿Por qué no le dices a Beisel a dónde deseas ir, Insi? Nos iremos y llegaremos más rápido que un ave. Sí, yo quiero ir volando a donde esté Liv. La extraño y la quiero ver. Sí. Bien, lo haremos en otro momento. Es probable, sí. Pero ustedes siempre dicen que en otro momento. Desearía que Liv se encontrara en este lugar ahora y desearía poder jugar con ella. Insi, mi amor, come. Tu sándwich se enfriará. Come un poco, ¿sí? Toma. Bebe, bebe jugo, amor. Oye, Tulay, dime, ¿en qué momento podré ver a Liv? Sí, llamamos a Melek y a Yusuf y organizamos una visita a su casa. ¿Sí, Tulay? Sí. Y es que Liv nunca me ha llamado. Ya no me extraña, ¿cierto? No pienses de esa forma. Liv te extraña y siempre piensa en ti. No te ha olvidado. Pero nunca me visita. ¡Ah! Debemos visitarlo, Tulay. ¿Qué tal si los visitamos mañana? ¿Tú qué opinas? Es que... no será posible. ¿Pero por qué? ¿Su casa está muy lejos de la ciudad? ¿Por qué? Thank you.
Incy, ven, vamos a jugar. Incy, tu amigo está llamándote, ve. Incy nos pregunta todos los días por el Leaf y se nos acaban las excusas, Basil. Ah, cada vez es más insistente en visitar el Leaf. ¿A dónde vamos a llevarla? ¿Cómo le explicaremos? Dime. Debe haber una forma de decirle que está muerta. A veces pienso que debemos hacerle recordar que tuvieron ese accidente. Quizá así le sea más fácil entender y aceptarlo. No, no, Basil. Estoy segura que podemos decirle de otro modo. No le recordarás eso. Su vida ha sido difícil y solo haremos que se deprima. Es verdad. Dejaría secuelas imborrables en ella. Una herida que jamás podrá sanar. Yo creo que lo mejor será que lo olvide. Oye, Tulay, esto es tan difícil y también... No sabemos en dónde están enterrados los restos de Liv. O si tiene. Ay, Basil. Han transcurrido 6 meses difíciles. Y no sabemos nada sobre ella y ni siquiera si está muerta. Ahora no puedo afirmar si está viva o si perdió la vida. Tulay, si Liv está viva, alguien debió haberla encontrado ya. ¿Sabes? Siempre que pienso, me convenzo que es posible. Una parte de mí se niega a creer que está muerta porque Incy está viva. Y también, el tiempo transcurre y pierdo la esperanza. Yo también, Basil. Tengo preguntas sin resolver. Y aún no puedo creer lo que le sucedió, no puedo hacerlo. Y es que Yusuf y Melek se fueron. Y Elif ni siquiera tiene una tumba, Basil. Horrible. Extrañaba tanto esta ciudad. Su familia también la extraña, joven Kerem. Deberíamos irnos. Yo también los extraño. Pero quiero dar un paseo primero. También extrañaba ver esta costa. Ah, tú la ves diario, Mustafa. Pero yo... Afortunadamente ha vuelto su patria, joven. Pero su madre me pidió que lo llevara a casa y de...
Hola, buen día. Sí, estoy buscando la calle Magnolia, pero no puedo encontrarla. ¿Puede ayudarme? Sí, bienvenida. Discúlpeme. No me hagas perder el tiempo. ¿Acaso no sabes leer? ¿Ves aquel letrero? Ahí dice el nombre. No, no lo había visto. Oiga, señor, no creo que sea educado responderme de esa forma. Le pregunté bien. No me molestes. Me encuentro ocupado. Deberías leer los letreros de las calles. Oiga, ¿qué le sucede? No se enfade. Pudo decir que no lo sabía. Además, no tiene motivos para ser maleducado. Sí, no hagas preguntas tontas mejor. Está bien, no le volveré a hacer ninguna pregunta, señor. Claro, al parecer estoy en una gran ciudad, pero en mi pueblo natal hay mejores personas. ¿17? Esta es. 19. Hola. Hola, estoy buscando a la señora Sille. Señora Sille, no, esa mujer no vive aquí. ¿Qué dice? Es imposible porque es la calle Magnolia. Es el 19, ¿no? Sí lo es, pero... ¿a Sille? Quizá la conozca. Incluso ella es del mismo pueblo. Es muy amable y no es tan alta. Ah, la señora Sille es una mujer mayor, ¿verdad? ¿Cuál es tu relación con ella? Es una gran amiga de mi madre. Ah, entiendo. No lo sabes. Oiga, ¿y usted sabe cuál es su nueva dirección, señora? Bueno, escucha. ¿Puede decirme en dónde está? Es urgente para mí. Siento darte esta noticia. La señora Sille falleció. Murió aproximadamente hace 3 meses. ¿Qué? Siento mucho. Yo no pude conocerla en persona. Solo sé que alquiló esta casa antes que yo. Mis vecinos me hablaron sobre ella. Creo que era una gran persona. Lo fue. Qué tristeza. Ya está descansando en paz. Amén. Le agradezco que me dé la noticia. Y lamento molestarle, señora. No hay ningún problema. Pasar. Estoy sola en esta enorme ciudad.
Increíble, no puedo creer lo que me pasa. No conozco a nadie. Estoy perdida en esta ciudad y no puedo volver a casa tampoco. ¿Qué va a pasar? ¡Mis hermanos saben que estoy aquí! ¡Mira, es ella! ¡Está huyendo! ¡Atrápala, Reinhardt! ¡Reinhardt! ¡Reinhardt! ¡Regresa, no huyas! ¿A dónde se fue? Tú ve por ella. No te preocupes. Sí, iré a visitarte muy pronto. ¿Ok? ¿Bien? Claro, te veré después. Bye bye. Nos vemos. ¡Taxi! ¡Bájate! Lo siento, pero no puedo hacer eso. Ya bájate, este es mi auto, ¿estás loca? ¡Uy! No puedo irme, así que comienza a conducir, por favor. Bueno, dime, ¿qué te pasa? ¿Quién rayos eres? Escucha, necesito tu ayuda, por favor. ¡Rápido, ¿quién eres? Muévete. No entiendo, responde. ¡Ya, cállate! ¿Qué clase de bienvenida es esta? ¿Qué les pasa? ¡Ya, suficiente! ¡Ya, cállate! Nunca me pasaba en California. No puedo creer lo que me pasa. Bravo, niña. ¿Y qué te pasa? ¿Por fin vas a decirme? Mira, no estoy haciendo nada malo. Solo quiero alejarme de la ciudad, ¿entiende? Esto me pasa por decidir visitar a mis amigos antes de ir con mi madre. No te conozco, pero tuve suerte de haberte encontrado. Por favor, llévame al otro lado de la ciudad. Te lo pido. Sopa de col, la favorita del joven Kerem, señora. Por favor, pruébela y dígame si debo agregarle algo más. Bien. La sopa es perfecta. Bien hecho, Gildis, te lo agradezco. Lo hago con mucho gusto, señora. El platillo principal también está listo. Sé que le encantará. Oye, Vildan, comienza a preparar el postre. Tiene que estar listo lo antes posible. Descuide, el estofado ya casi está listo. Recibirá a su hijo como se merece, sultana. Ten más cuidado, Vildan. Por poco se derrama. Ay, estoy muy emocionada. Y el tiempo se agota, tenemos que darnos prisa. Tranquila, por favor, no te presiones. Siéntate y descansa, ¿sí? Ven, hazlo, por favor. Estoy bien, señora Maside. Lo prepararé de una vez. Dije que te sientes, ven. Oye, debes descansar un momento. Ya. Hemos pasado muchos años aquí juntas. Ya has hecho mucho por mi familia, Gildis. Y no quiero que te agotes haciéndolo. Ay, no piense eso, señora Maside. Sí, es lo que creo.
Mencionaste que una persona estaba interesada en trabajar aquí. Espero que pueda venir a una entrevista y ojalá que pueda trabajar con nosotros y ayudarte. Pero yo no estoy agotada. Adoro mi empleo. Usted ha hecho mucho más por mí. Y finalmente quieren volver a hoy. Y yo sé muy bien cuál es su comida favorita. No le permitiría a nadie más preparar la comida del joven. Usted me conoce, señora Maside. Eso lo sé, Gildis. Mi familia no podría vivir sin la comida que preparas. Estamos agradecidas con el buen trabajo que desarrollas aquí. Pero también creemos que esta chica te será de mucha ayuda, Gildis. Sigue. No digas ni una palabra. ¿Entendiste? Silencio. Ordené que estuvieras callada. Y por tu culpa casi nos descubren. Pero señora Vildán, mire... Silencio, no respondas. Ya cierra la boca, niña. Sí. Voy a hacerlo. Pero... no como todavía. Bueno, tengo hambre. No, ya lo sé. La comida te la tendrás que ganar. Y no me parece que te la hayas ganado. Si deseas comer, tendrás... tendrás que doblar las mantas. Date prisa. Hazlo. Çaresiz yaşarım Kırkışlar geçmez mi var?